alternativa continuista que ha recibido el apoyo de los afiliados, pero en la que yo no creo. Ha habido fricciones este año y con la anterior dirección. Algunos de los miembros de esa dirección están en la que ahora va a dirigir el proyecto, y su propuesta para reconducir el futuro de Unión Progreso y Democracia a nivel nacional me parece exactamente igual de equivocada que la que planteaba la dirección anterior. Marca un camino de aislamiento que yo no quiero recorrer. Por todo esto he solicitado la baja del partido. Y como no entiendo mantener un cargo si ya no formo parte de UPyD, esta decisión de salir de Unión Progreso y Democracia determina la necesidad de mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Segovia. Me voy con la tranquilidad de haber contribuido a que UPyD sea en Segovia un partido fuerte, muy cohesionado, y también con la certeza de que el grupo municipal se queda en las mejores manos, en las manos de Cosme Aranguren y de Esther Bermejo, que eran el número 2 y 3 de la candidatura al Ayuntamiento de Segovia, gente muy cualificada y que ha trabajado codo conmigo estos 4 años y garantizarán la continuidad de nuestras propuestas locales. Sabrán estar sin ninguna duda a la altura de la confianza de los votantes que nos prestaron su apoyo en las últimas elecciones municipales. También me voy con la tranquilidad de haber sido útil. El sacrificio de 4 años, me habéis visto, no ha sido fácil estar fuera de las instituciones, pero el coste que ha tenido en términos de tiempo con mi familia, o incluso económico, porque en este partido nunca nadie cobró nada, ni yo tampoco, al contrario, hemos aportado pues incluso dinero cuando ha hecho falta, y creo que ha merecido la pena porque, como digo, hemos sido útiles. Entended que esta decisión, desde luego, para mí no es nada fácil. En estos 4 años he tenido la suerte de ser la voz y poner también la cara al trabajo realizado conjuntamente con mis compañeros de partido. Han sido 4 años de trabajo serio, riguroso y con pocos medios, pero que sabíamos que era necesario, porque el trabajo que ha desempeñado Unión Progreso y Democracia aquí era un trabajo que no iba a hacer absolutamente nadie más. Hemos puesto sobre la mesa asuntos tan importantes como Caja Segovia o Segovia 21, con el último objetivo de que nunca más pueda perjudicarse el interés general impunemente. En este tiempo he conocido gente maravillosa, mis compañeros de partido en Segovia, los del principio y los que se fueron también incorporando poco a poco. Gente honesta, generosa, preparada profesionalmente y trabajadora. Algunos de ellos hoy concejales en sus municipios. Quiero darles las gracias por regalar sus horas, por su constante apoyo, por su valentía, por su esfuerzo y por darme impulso cuando me ha hecho falta, porque también ha habido momentos en los que he necesitado el impulso de la gente que tenía alrededor y que confiaba en la fortaleza de afrontar pues, retos que no han sido fáciles. Quiero dar las gracias también a los afiliados que se dejaron contagiar por la ilusión de la corriente renovadora en esta campaña electoral de cara al Congreso Extraordinario, que recuperaron la ilusión y que quisieron sumarse con nosotros una vez más de forma generosa y altruista para transformar nuestro partido y seguir intentando transformar nuestro país. Es gente absolutamente admirable, repartida por todos los rincones de España. A todos los segovianos que han sido testigos y parte en algunas de las situaciones que merecían reprobación política, que han acudido a nosotros y han aportado anónimamente también nuestro trabajo, permitiéndonos desempeñar con rigor el trabajo en estos años. Sabéis que muchas de las denuncias públicas que hemos hecho se basaban en reivindicaciones de gente anónima que ha vivido en primera persona situaciones que no podían admitirse, y nosotros hemos canalizado esas reivindicaciones en el ámbito político, como digo, para trabajar de forma rigurosa con la opinión de quienes conocen las cosas de primera mano, que son definitivamente quienes además pueden aportar las mejores soluciones. Quiero dar las gracias a los que nos votaron, que eligieron un proyecto político valioso y útil bajo las siglas de UPyD. Este proyecto sigue vigente en Segovia y me trasciende. Deben saber que el proyecto que eligieron queda, como digo, en buenas manos y que será mucho más fácil llevarlo a cabo si yo no estoy que si estoy. Y finalmente, gracias a los medios de comunicación, porque sin vosotros no habríamos podido llegar a la gente. Vuestra profesionalidad contribuye de una forma fundamental a la pluralidad ideológica, a la libertad de expresión, y hace posible la democracia. Sin vosotros no hay democracia. Yo entré en política por convicciones y me marcho por convicciones.